Pues efectivamente, chavales, ya sabemos qué mejoras van a implementar a los campeones que utilizan energía, así que vamos a verlos. Por un lado, tenemos a vuestro querido amigo Zed, que le van a bajar el coste de energía de la E, y ahora el rango mímico de su sombra es infinito. A Shen le van a aumentar la energía recibida con la E. Lee Sin, volver a lanzar una habilidad, otorga 30 de energía en lugar de 25. A Kennen, fijaros que no le van a hacer cambios finalmente en la energía, sino que le van a hacer esto. Le van a aumentar el daño de la W y le bajan el enfriamiento de la misma. Y a la definitiva también le van a aumentar el daño mágico. Y por último tenemos a Akali, que la W ahora recupera 100 de energía en lugar de 80. Pues esto lo cae, gente, yo pensaba que iban a hacer cambios mucho más fuertes, pero como veis, pues no es para tanto. Pero bueno, ¿tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con estos cambios o prefieres cómo están actualmente los campeones? Déjame abajo en los comentarios y yo gustosamente te leo. Nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo.